Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues para este video lo que vamos a hacer es enseñarles cómo ponerle la combinación a la chapa cava, ya que es una chapa que es de combinación. Esa chapa es muy resistente, tiene muchos años de duración, por lo tanto es muy cara la chapa. Y esta es de manija. Son las nuevas chapas que está pidiendo los bomberos, ya que el modelo tradicional, se puede decir, es la chapa de manija o la chapa de que no tiene el bracito. Esta es la vieja, que es la que los bomberos nos pidieron que cambiáramos por la nueva, que es de bracito. Esto es por si alguien no tiene mano, puede solamente presionar los números y sin necesidad de agarrar puede abrir la chapa. Ahora bien, vamos a enseñarles lo que viene dentro de la caja. Ya la abrimos, viene con el instructivo, viene con la llave, que es muy necesaria porque esa llave trae un tornillo que es para quitarla. Viene con el pistillo, este pistillo es de 3/4, trae la contrachapa y trae las placas. Esto es lo que viene. Obviamente trae la manija y la chapa. Trae el herraje para atornillar la chapa. Y en este caso compramos una extra de 3/8, porque la que viene en la chapa es más larga. Por eso tuvimos que comprar una extra. Ahora, es muy fácil instalarla, solamente la van a poner. Ahorita les vamos a enseñar cómo ponerla. Lo más importante, vamos a enseñar cómo poner el código, porque esta chapa trae un código por default. Vamos a presionar el 2 y el 4 al mismo tiempo y después vamos a presionar el número 3. Y aquí es donde vamos a ver que va a abrir. Cuando tú presionas los números diferentes, no abre. Entonces recuerden, 2, 4 al mismo tiempo, después el 3 y la chapa va a abrir. Este es el código que trae por default, ahora lo vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es presionar los números 2, 4, después el 3. Vamos a dar vuelta y con la llave que nos da la fábrica, el fabricante, vamos a darle vuelta. Ahí tronó. Vamos a meter el código que nosotros queremos. En este caso voy a poner 2, 4 y 3. Le damos vuelta. 2, 4, 3. Le damos vuelta. Y ahí está. ¿Ya vieron? 2, 4, 3. Le damos vuelta. Y ya no es el mismo. Ahora, aunque pongamos el mismo código, el 2, 4 y el 3, ya no va a abrir. ¿Ven? Recuerden el nuevo código, 2, 4, 3, y ahí abre. Ahora vamos a la siguiente etapa, que es cómo instalarla. Esta es la vieja chapa, pero originalmente esta chapa solamente tenía esta base, pero esta no la tenía. Yo se la soldé hace un tiempo para cubrir la otra parte de la chapa para que quedara así. Yo se la soldé. Ahora que vamos a poner la otra chapa, pues obviamente todo va a funcionar, pero si no la tienes, van a tener que hacer algo así para poder poner la chapa y que no se abra. Ahora les voy a enseñar cómo instalarla. Es muy súper facilísimo. Lo primero que vamos a hacer es quitar los tornillos de aquí para cambiarle el pistillo. Vamos a poner el pistillo nuevo con los tornillos que ya nos provee el vendedor. Todo lo trae. Para instalar esta chapa va a ser muy sencillo. Esta chapa ya viene del lado que es
así ya la compramos. En dado caso de que la chapa venga con esta pieza hacia acá, lo que tenemos que hacer es quitar estos tornillos donde viene el sello de garantía. Lo van a tener que romper. Por eso es importante que pidan la chapa del lado que es. Nosotros la compramos correctamente, pero en dado caso que no pudiera, se quitan estos 6 tornillos. Se saca y en la parte de adentro tiene otros 4 tornillos. Aquí los tiene, los 4 tornillos. Los quitan y le dan vuelta a la pieza para que esto quede de este lado. Se vuelven a poner todos los tornillos y eso es todo. Ahora bien, vamos a ponerla. Vamos a meter la chapa. Este lo vamos a sumir para meter esta. Esta parte es la que se tiene que sumir para que entre. No sé si se vea, alcance a ver allá adentro. Cuando salga, por eso se tiene que sumir, para que este, cuando lo sumas, lo agarre esa pieza. Pues ahí ya sumió. Ahora sí, se pone la, sin soltar la chapa. Antes deben de cuadrarlo para que esta les quede derechita. Ahora vamos a poner la lámina que va enfrente. Se va a poner con la lámina que está plana hacia adentro. Se van a meter los tornillos. Los tornillos van a enganchar en esta parte de aquí. Aquí es donde van a enganchar los otros tornillos. Entonces, se va a sujetar la chapa, se le va a poner el tornillo, luego el otro, sin apretar, porque primero tenemos que moverla a que nos quede bien centrada. Nada más al llegue. Ahora ya que cuadraron bien la chapa, ahora sí aprietan los tornillos. Ahora ponemos la tapa. Y este tornillo tiene una llave. Para meterlo se le va a dar vuelta a la llave sosteniendo esto. Esto es para que nadie pueda llegar y quitar el tornillo, cambiar la chapa, cambiar la combinación, o en el peor de los casos, pues robarse la chapa. Entonces, ahora, se va a poner y se le va a ir dando vuelta, para que entre toda la chapa. La chapita esta, que se dice, no la chapa. Pero. Esta es una chapita de tornillo, así se va a ir metiendo toda la vuelta. Así. Esta sí la van a apretar a donde va a llegar. Ahí está. Ahora, vamos a sacar la llave. Ya está apretada y ahora lo que vamos a hacer es apretarla más con esta parte de aquí abajo. Vamos a meter esta pieza, va a entrar dentro del otro hoyo. Ahí está, la vamos a apretar. Primero con la mano y ya después, ya cuando llegue al final, le van a hacer presión con sus dos dedos, porque la lámina está un poquito hacia afuera. Y van a usar la llave que les da Cava para apretarlo. La van a hacer presión y le van a dar vuelta. Ahí está. Lo más que se pueda para que quede bien apretada. No tenga juego y no se mueva. Y ahí está. Ahora ponemos la manija. Se va a poner así y se va a presionar. Aquí de este lado tiene un hoyo donde se va a meter. Esta pieza, no sé si se alcance a ver, ahí la está sumiendo para que entre la otra. Se va a presionar
Ahí está. Ahí entró. La jalan para estar seguros. Ahí ya está abriendo. Y vamos a ver si funciona. ¿Quién recuerda la combinación? 2, 4, 3. Y ahí va a abrir. Dos, cuatro, tres. Esa fue la combinación que nosotros quisimos poner. Ustedes pueden poner la que ustedes quieran. Y le abren. Perfecto. Ahí está funcionando. Le dan vuelta y no abre. Dos, cuatro, tres. Y ahí está. Bueno, mis amigos, pues es así como terminamos la instalación de una chapa de combinación. Denos un like si les gustan nuestros videos, compártanlos, déjenos un comentario, manita arriba, suscríbanse a nuestro canal. Recuerden, eso es Reparando con Oscar. Gracias y hasta la próxima.